Hola, yo soy Giglia Acuaviva, hermana de Sandra, que la conocerán muy bien porque es flautista y picolista de la Orquesta Sinfónica Nacional, justo. Bueno, yo vivo en Italia hace 17 años, soy artista plástica y hace 35 que me dedico a lo mío, a esta profesión que un poco me encontró porque me formé en la música, pero terminé en estas artes y las abracé con la misma pasión que lo hubiera hecho también con la música. Y en esta cuarentena surgió esta necesidad no solo de comunicarse, sino de generar vivencias, recuerdos, cosas que tuvieran contenido. Y con Sandra era importante, porque eso es justamente lo que falta cuando uno está lejos, ¿no? Así que nos pusimos un poco a jugar, haciendo videos caseros, elementales, pero con el contenido de nuestras vidas. Así surgieron tres videitos, uno se llamó Arabescos, otro se llamó Árbol de la Vida y otro Puentes. Nada fue pensado, pero todo fue intuido. El primero, Arabescos, fue porque encontramos un lenguaje en común, arabesco de Debussy, la música, y arabescos de los dibujos, que bien Picasso decía que el arabesco reemplaza el color, así que miren si había puntos en común en lo que estábamos haciendo. El segundo video se llama Árbol de la Vida y es este que estoy presentando ahora. Está basado en una de mis obras que se llama así por varios motivos, pero es como un motivo, es como un río que tiene afluentes. Uno de los afluentes del Árbol de la Vida es que es un arquetipo, y a mí los arquetipos me fascinan. Creo que hay un lenguaje que es el lenguaje de nuestro DNA, que está ahí, ahí a la vista y al mismo tiempo escondido. Es fascinante ir a descubrirlo. Los niños lo dicen, lo expresan claramente, y todos nosotros, cuando dibujamos casi sin pensar, el garabato, el dibujo espontáneo, encierra siempre algún arquetipo. Arquetipo quiere decir un tipo de dibujo que es común a todos, común a la humanidad, de todos los tiempos y de todos los espacios. El Árbol de la Vida es uno de ellos. Es un arquetipo quizás un poco más desarrollado, un poco más afianzado, y del que tantísimos artistas durante la historia de la humanidad y artesanos, muchos de ellos anónimos, han hecho su propia versión. Y yo simplemente quería hacer la mía. Con la estética que tengo, que con la técnica que he desarrollado, que me gusta, que me hace ser más comunicativa. Y qué mejor que acompañarla con el movimiento musical de mi hermana, ¿no? Con el fondo de Sandra y de Ariana Ruiz Chailat en el arpa y Sandra en la flauta. Bueno, pasó algo que yo tampoco me lo esperaba. Algo estético. Una vivencia. Eso es todo. Luego vendrá un tercer video que se llamará Puentes. Y ese ya específicamente quiere dejar establecido un puente entre mi hermana y yo, geográficamente hablando, porque estamos a 12.000 kilómetros de distancia. Vivo en Italia, no sé si lo dije antes, ella en Buenos Aires. Y tantas veces el corazón necesitaría un puente así espontáneo para pasar de un lado al otro del océano. Bueno, esto imaginaria o realmente, para nosotras significó eso. Bueno, yo les agradezco toda esta oportunidad de hacerlo ver, hacerlo escuchar. Para nosotros fue una vivencia casi íntima y, no sé, es hermoso que también podamos compartirlo. Gracias a quien lo ve y a quien lo escucha.